¿De dónde vienen? Bueno, mi nombre es Andrés y vengo de Coyutla, Veracruz. Mi nombre es Lilia y vengo de Coyutla. ¿Qué recurso manejan? Manejamos la pimienta gorda en planta injertada. ¿Qué producen con este recurso? Pimienta gorda en verde. ¿Qué tan importante es la pimienta para su familia? Pues es una práctica que se está transmitiendo, familias enteras pueden trabajar en ella y pues económicamente es muy redituable por el precio que se tiene. ¿Quién recolecta y cómo se organiza? Pues generalmente recolectan las mujeres porque son las que tienen como más curia, más cuidado con las plantas. ¿Quién vende y cómo se organizan? La organización es la que se encarga de esa parte, ya que pueden facturar y ese tipo de cosas legales. Pero sí, siempre se está buscando a algún vendedor. No sé. O sea, se comenta de palabra en palabra, no es que haya algo así como ya firmado y establecido. ¿Qué problemas se enfrentan? Problemas, pues la sequía, por eso se ha tratado de meter este sistema de riego y ahorita estamos en problemas pues para obtener permisos para un pozo. Igual un poco lo de, bueno, es que se estableció un sistema de riego, pero robaron los implementos. ¿Creen que es importante trabajar con otros grupos? Claro que sí, todo mundo tiene algo que aportar y ya habrán pasado por experiencias que quizá apenas se nos presenten a nosotros y igual de nuestra parte experiencias que les puedan ocurrir y ahorrar así pues ese daño, esa fatiga, quizá pérdidas, ahorrar eso. ¿Qué les gustaría mejorar de su actividad? Pues un tanto sería la participación, ¿no? Porque sí hay personas que como que no se incluyen tanto en la actividad, entonces sí, como que... El trabajo se concentra en unos pocos. Entonces como que uniformizar el trabajo. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Pues que es en el campo. Y bueno, un tanto complementando, pues los dos somos agrónomos, entonces pues aplicamos parte de lo que tenemos. Muchas gracias. Sí.